que no. Porque le has dicho al jurado, que no estaba de acuerdo, porque ahí, no, no injusto, pero yo creo que contrariado, porque yo considero que ayer mi zarza, o sea, mi tapado estuvo bueno, estuvo rico. Es más, yo lo... Adivinen quién gana. Adivinen quién gana. Señor Salas, por favor, ¿quién gana? El que pone más verduras. ¿O frutas? O frutas. Frutas. Muy bien. ¿Y qué pasa con el que pone más frutas o verduras, señor Vega? Se lleva la papa pelada y picada. Pero antes la balanza se va a ir para ese lado, sí, señores. Bueno. Entonces, la balanza va a determinar cuál es el equipo que gane en función del lado para el cual se incline. Porque realmente no solamente es el equipo que ponga más frutas, sino el equipo que ponga más frutas pesadas, señores. Porque es un tema de peso. ¿Hay frutas más pesadas que las otras? ¿En serio? Así que esfuércense, señores. Buena suerte y ahora sí. ¡Estamos listos! ¡Sí, señor! ¡En sus marcas! ¡Listos! ¡A balancear! Casi. Vamos, tranquilo. ¡Eso! Ya está, va. Bien, bien, lo logró. Ya, corre. ¿Podemos? Señor, dale, sale. Ya estamos. Vamos, bien, ya estamos. Señores. Dale. Dale, papá, dale. Vamos, estamos perfectos. Ese es el ritmo. Ese es el ritmo. Tranquilo, tranquilo. Corre, corre, corre. ¡Vamos! Un minuto. No, digo eso. Quedan dos minutos. Corre, corre, corre. Ya, uno, dos y tres. ¿Qué? Dale. Otra. Tranquilo. Otra. Al parecer tenía talentos escondidos. Yo tengo fe. Tengo fe. Buena, vamos. Tú puedes, tú puedes, tú puedes. Va. Ah, rayos, ¿ves? Entre buscar ese punto de equilibrio, yo ya me estoy comenzando a desesperar ya, y eso no me está gustando. ¡Dos minutos, señores! ¡Dos minutos! Oh. ¡Quedan dos minutos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ya está! Va llevando la delantera el equipo de tres, señores. ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Ay, hay que correr porque allá están embalados y nos pueden ganar y puede ser que su balanza pese más! ¡Así que a ponerse mosca! ¡Hay que poner frutas pesadas, señor Vega, recuerde! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! Vamos, bien, 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 vamos, 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 están casi empates. Frutas pesadas. Queda minuto y medio, vamos, 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 vamos. Vamos, 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 señores, vamos. Está muy igualada la cosa, ¿eh? Vamos, vamos. Vamos, 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 hay que pensar en frutas pesadas, recuerden. Vamos, papá, vamos. Un minuto, vamos, vamos. Es increíble, ¿eh? Realmente están haciendo un trabajo espectacular. Van a terminar colocando todas las frutas. Bien, 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 vamos, 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 vamos. Uy. Tú puedes. 30 segundos, señores, 30 segundos. Ay, ay, ay. Ahí vamos, vamos, vamos. Ahí, 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 ahí. Vamos, vamos, vamos. Ah, vamos. Vamos. Ah, no sé. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. No, se acabó. Se acabó, señores. Tito Vega y Milena Wharton, señores, se llevan las papas ya listas para esta primera receta de la noche, señores. ¡Fusión! ¡La papa picada, la papa picada! ¿En qué momento nos han volteado la tortilla? Por poquito. Yo creo que si hubieran puesto una frutita más, la lograban, ¿eh? Si hubieran puesto una fruta más, la lograban. El señor Delgado no cree. Verifica la canasta por si acaso. No, es conforme, nada. Señor Delgado. Es conforme. Sí, está bien, es conforme. Está bien. Muy bien, señores. Ahora sí, por favor, regresen a sus estaciones para darles la información importante. Bien, señores, atentos a la información importante. Para la preparación de dos porciones de cada preparación salada, señores, y cuatro vasos de smoothie, uno para ustedes y uno para cada jurado, yo el día de hoy voy a pasar, señores, pero no voy a pasar porque no quiero probar. No voy a pasar para no darles trabajo adicional, señores, para que vean. Bien, señores, vamos a tener exactamente... Una hora. ¿Y media? 3 horas. 25 minutos. ¡Ah, no! Es no, que esto es rápido, señores, son papitas. ¡No! ¡Creo! ¡Ah!
explicó? 50 minutos, señores, 50 minutos. Ven cómo aprecian el tiempo, así me gusta. 50 minutos se logra, se logra. Y picar la papita, tengo que pelar la papa o la hago con cáscara. Uy, ya empecé a dudar. La pelo mejor. Muy bien, señores, buena suerte a todos. Esfuércense, la persona... Ah, no les he dicho que va a ganar la persona que logre hacer esto mejor que sus compañeros. Ajá. Tomo vuelo, tomo vuelo. Esa persona va a ganar... $10,000. El aceite de achote completamente listo para ser usado en el segundo plato de esta noche. ¿Y ahora qué aceite de achote? ¿Qué es eso? ¿Con qué se come? ¿Para qué se usa? De ahí van a ver qué van a tener que hacer los que no ganen, ¿eh? Porque realmente es toda una técnica hacer aceite de achote. Infusión. Infusionar. Infusionar aceite de achote es una técnica, ¿eh? Así que valórenlo, bueno, señores. Vamos con todo esto. Muy bien, buena suerte y ahora sí, ¡estamos listos! ¡Sí, señor! ¡En sus marcas, listos a cocinar! Vamos a tomarnos unos segundos para ver qué es lo que tenemos que empezar. Le vamos a preguntar a los chicos, porque la verdad que cuando quise apuntar no apunté nada, lo hicieron todo rápido. Hay veces te dictan tan rápido que ni siquiera ni en el colegio, ni en la universidad creo que pasa esto. Vamos a ver en nuestro libro de superestrella. El libro de una superestrella. ¡Mi Watson! Y por si no les queda claro, ahí estoy yo. Queridos jurados, ¿qué me pueden decir de esta preparación? Realmente, nombre extenso, parece que hay varias cosas por hacer, pero al final, es sencillo, es bien sencillo, ¿no? Sí, es una buena oportunidad para ver cómo están, cómo se organizan, cómo mantienen la mesa en orden. Bueno, conocemos que Tito ya sabe trabajar ordenado. Cierto. Pero es una buena oportunidad para que con cosas sencillas se puedan mostrar como cocineros. Ya, leche. Permisation, no lleva leche. No, sí dijo leche. El yogur. Pero también dijo, chicos, dijo leche, ¿no? Ah, sí, dijo leche. Leche. Esto yo lo como con cierta regularidad, con una salsa de alioli y una salsa picante y un poco de cebolla china encima. Queda brutal. Pero ni siquiera les hemos pedido... Ni siquiera le han pedido una salsita, una cremita, una temperita. ¿No te parece? ¿No? Que aunque sea, perfecto. Una mayonesita o algo. Bueno, pero está muy bien así. Un smoothie nos van a... Bueno, un smoothie. Le va a parecer mayonesa. En reemplazo. Yo recuerdo que dijo leche. Leche, acá está. ¿Dónde la podrían malograr entonces? ¿En la fritura nomás? Sí, porque no hay nada más que hacer. Ojalá que sepan o se acuerden que las salchichas se deben saltear a fuego medio bajo para que no se revienten en la sartén tan caliente. En el muelle, mis amplas. Vamos. Este es yogur. Dos. Sí, yogur griego. Tres. ¿Y qué hay del tiempo? 50 minutos es razonable. Sí. Bueno, entonces podría ser una buena oportunidad para ver la presentación, ¿no? Es una oportunidad para ver la presentación y para que, sobre todo, ellos aprendan distintos tipos de fritura, porque aquí hay fritura profunda y la más convencional, ¿no? Y luego fríen huevos, que dentro de todo es algo que, o sea, hay que no saber hacer bien. Hay que saber bien hacer huevo y que no se le reviente antes de emplatarlo. Algo interesante es que le hemos llamado a esta preparación sartén. Entonces debería ser servida en una sartén. Y que esté caliente el sartén también, ¿no? Claro. En Estados Unidos le llaman skillet. Cuando el plato llega, cuando la sartén funciona como vajilla y termina en la mesa, ahí se considera un skillet. Veremos quién será la persona que nos sorprenda y ganará el aceite de achote. El aceite de achote, maestro Bocchio, infusionarlo, como usted decía, es trabajoso. Es facilito, pero se les puede quemar. O sea, hay que poner aceite en una sartén, poner las semillitas de achote, que son semillas de un árbol, y llevarlo a temperatura, pero que no pase los 80 grados, 90 grados, y se pinta el aceite, ¿no? Bueno, señores, la persona que logre preparar esto mejor que sus compañeros ya tendrá ese paso resuelto. Así que es una buena bocanada de aire, digamos. Bueno, señores, veremos qué pasa, veremos cómo nos sorprende el día de hoy. Seguro que nos vamos a divertir un montón. No sé si comerán rico, pero divertirnos, yo creo que sí. Luis, dime una cosa. Para la preparación, dijo, ¿por qué no tiene que flotar el aceite? No, solamente salir. Claro. No, es que las papas. Claro. No, si es fritura, es profunda. O sea, es por encima. Sí, como claro. Si la papa rellena. École. Y pues comenzamos con nuestro gran grito de guerra. A la cuenta de tres. Uno, dos y tres. ¡Mi dieta muerto! Ahora sí podemos comenzar. Pela papa. Lo que me va a faltar es el esto para ponerlo en el congelador. A ver. Ahí
vamos a poner el aceite, gente en su casa, porque es lo que tiene que precalentar a 140 para hacer la primera fritura y luego mandar al abatidor. Ya puse mi mise-en-place. Señor Salas, ¿cómo va la cosa? Canción, canción. En el muelle de mise-en-place. En el muelle de mise-en-place. En el muelle de mise-en-place. Claro. Ahí, ahí nos encontramos. Corta. Eso. Corta eso. La papita. Eso. Eso. No, hermano, increíble. Increíble. Yo siento que estoy aquí escuchando a Maná, ¿eh? Efectivamente. Algo te iba a preguntar. Dímelo, ay, ¿qué crees que falló, papá? ¿En qué? Ustedes eran tres, sí. Ellos dos. Eran mayoría numérica. Eso es. Y aún así, perdieron sí. El reto de la balanza. El otro equipo ganó bien. Así son las cosas. A veces se gana, a veces se pierde. Pero hay que competir siempre. Nada que estar, ay, que pesa más. Que los ha ayudado. Ah, oye, la vez pasada volteé una idea que ojalá la hayan recibido. Bien, bien, bien. Que era hacer comida para perros. Ah, bueno, también hacer puede comida ser. Para perritos. Y que el jurado sean los perritos. Perritos adoptados. Ponemos un montón de perritos. Claro. Un montón de perritos. Y ponemos los platitos de los perritos ahí al costado. Y el platito que más perritos perfecto. Tiene es el platito es el ganador. Que gana. Qué buena idea, hermano. Eres un genio. Y así fomentamos la adopción. Me encanta, me encanta, me encanta. Eres un crack, ¿eh? De verdad que no voy a parar hasta que eso se haga aquí en el programa. Me parece perfectísimo. Vamos, sí se puede, vamos. Gracias, hermano. Vamos con tú. ¿Con qué cuchillo está cortando, ah? ¿Eh? Con el japonés. ¿Ah? ¿Japonés? ¿Este? Mira. Este. Milena Wharton, ¿cómo van esas papitas? Estoy poniéndoles pimienta porque están un poco desabridas. ¿Y no crees que ya le has puesto bastante? Están casi negritas. Pero falta voltearlo. ¡Ah, caramba! Ahora me doy cuenta. ¿Tú crees que se te va a dar bien, mal, yo más creo o menos? Yo creo que se me va a dar bien. Estoy tratando de mantener la calma. Ahora que no está la rata, creo que... Bien, bien, la rata te ponía nerviosa. La verdad es que tuvimos muchos problemas. Bien, creo bien, que... bien. Nos vamos a distanciar por un tiempo. Bien. Bueno, ¿qué crees que va a ser lo más difícil de esta preparación, Yo creo Milena? Que lo más difícil son las papitas porque hay que hacerlas en la temperatura adecuada, con doble cocción. Aunque la vez pasada no me quedaron tan mal, pero lo hice a la champa. Esta vez sí lo quiero hacer como dice el profe Iago. Bien, bien. No, no, no es mala idea hacerle caso al profe Iago. Como eso sí, yo te recomiendo que no se hagan enemigos del jurado. No digan... No, pero yo... Eso es injusto. Son mis amigos. Eso es injusto. No, no es injusto. Son mis amigos. Yo les quiero invitar a mi concierto. Tienes que ir, Peláez. Te pondré en el lugar de los chefs famosos. Muy bien, vamos, Milena. ¡Vamos! Así se puede. ¡Vamos! Eso sí, te quedan 40 minutos. ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! Me apuro, ¡apúrense! Muy bien. Tito Vega. ¿Cómo estás, señor Peláez? Muy bien, hermano. ¿Tú cómo vas? Aquí avanzando, ya las papas en fritura profunda. Bien. Y ahora partiendo un poquito las salchichas. Oye, al principio te vi un poco triste. Sí, ¿por qué? Porque tenías... Porque habían dicho un equipo de dos y otro de tres. Ya. Y sentiste que eras un equipo más chico. Sí, sentí que éramos un equipo chico. Somos el equipo de dos. Mis compañeros se fueron todos juntos. Siento que sientes que te discriminaron. Me discriminaron los grandes, los fuertes. Pero bueno, al final el juego trataba de habilidad. Al no final. De fuerza. Era un juego de habilidad, de fuerza. ¿Y quién ganó? Nosotros. ¿Quién ganó? Tito Vega y Milena Wharton. ¿Qué, claro. ¿Qué le dices a los que te discriminaron, Tito? Yo les diría que la próxima vez piensen bien con quién se juntan. Nada más. Ustedes ganaron. Ahí está. Eso es lo importante. Y ahora tienen las papas listas. Listas, ya están fritas. Ya están listas. Mira, podrías estar así como Luis Montegrifo. Ahí ya. Picando, sí, no, cortando, y pelando. Y admiro ese trabajo. O como Andrés Salas, mira, claro, que sigue picando. Claro. Por eso hay que ganar los recreos, papá. Hay que ganar los recreos. El recreo siempre ha sido bonito, ¿no? Sí. ¿A ti te gustaba el recreo también, pelar? Claro, hermano, ¿qué hacías en los recreos? Yo siempre me sentaba, me iba primero al kiosco de la señora Jesús a pedir mi sanguchito con pollo. ¿Al kiosco de la señora Jesús? La señora Jesús se llamaba la que vendía su sanguchito de pollo con apio, su pancito por ahí. Y vendía una gaseosa que ya no existe que se llamaba IQ. ¿Sabes cómo se llamaba tu señora Jesús en mi colegio? ¿Cómo? Luis, este es tu momento. Diga, a ver. ¿Cómo se llamaba la señora Jesusa en nuestro colegio? Mariano, hermano. ¡El gran Mariano! ¡El gran Mariano! Ay, sí, somos amigos del mismo colegio. Ay, sí, ay, sí. ¿Te acuerdas, Luis? Pero por supuesto, hermano. El kiosco del gran Mariano. El gran Mariano. ¿Sabes lo que yo hacía cuando no tenía plata para... lo ayudaba? Mariano, ¿en qué te ayudo? No, sal de acá. Mariano, te paso la gaseosa. Y yo iba pasándole la gaseosa. La ayudaba para cobrarte con una butifarrita. Y al final me decía, ya, Luis, es que llévate tu butifarra. Las butifarras de Mariano eran serias. Buenísimas. Porque además era el único que vendía butifarras en el colegio. Estaba el kiosco de Mariano. Claro. Y luego...
estaba el comedor. Desde aquí le mandamos un fuerte abrazo a Mariano, donde sea que esté. Donde estés, Marianito. Grandes recuerdos con el gran Mariano. Una butifarra doble, pues. Y me creí, me da doble. Bueno, dale, otro dale, día dale. Seguimos sí, recordando sí, anécdotas sí, claro, del claro, colegio. Claro. Vamos, Luis, sí dale. Se puede, vamos. Sí, claro. Oh. Eric Delgado, ¿qué ha pasado? ¿Estas son morcillas o chorizos? Son morcillas. Ay, ¿y no están un poco muy negras? De por sí. De por sí, así, así son, así son. Exactamente. ¿Cómo vas, Eric? Bien. Te he notado un poco contrariado el día de hoy. ¿Por qué no? Porque le has dicho al jurado, le has dicho al jurado que era injusto. No, no injusto, pero yo creo que contrariado porque yo considero que ayer mi zarza, o sea, mi tapado estuvo bueno, estuvo rico. Es más, yo lo probé y yo soy bastante crítico conmigo. Claro, pero ¿dónde crees que estuvo la injusticia? ¿Quién debió estar aquí en vez de ti? No, tampoco voy a decir. No me parece correcto. No sería correcto eso. Pero soy de la idea que yo soy picón. Está bien, yo igual quiero que sepas, papito, que yo aquí siempre te voy a escuchar. Yo no voy a discutir ahorita todavía con el jurado porque soy un ser de luz.